Pues hola a todos y bienvenidos a Ausitility. Hoy vamos a ver cómo jugar al Craftsman en nuestro PC Windows de forma sencilla. Ahí lo estáis viendo en pantalla, vamos a poder utilizar nuestro teclado, ratón y pantalla grande para jugar al juego. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Ausitility, tu web de descargas. Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web favorito. Nosotros tenemos por aquí el Brave y vamos a ir a la siguiente web. Ahí os la estoy marcando en verde ahora mismo. Y no hace falta que la tecleéis porque la tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Hacemos clic sobre ella y una vez que hagamos clic, aparecemos aquí en la web del LD Player, que es el emulador de Android que vamos a utilizar para jugar al Craftsman en PC. Así que nada, aquí veis una serie de características y ventajas que tenemos por jugar con el emulador en PC. Aquí tenemos controles personalizados, instancias múltiples, macros, scripts, altas frames por segundo, etcétera. Comentar que aquí en la web a vosotros por alguno de estos sitios os aparecerá publicidad. A mí no me está apareciendo publicidad porque estoy utilizando el Brave, el navegador que comentaba al principio. Este navegador, que es totalmente gratuito, está basado en Google Chrome, hace muy buena gestión de la memoria, es rápido, seguro, y os lo recomiendo 100%. Así que os dejo una tarjetita arriba a la derecha para que lo descarguéis, y además os bloquea la publicidad, que no lo he dicho. Ahora sí, vamos a descargar por aquí el emulador. Vamos a hacer clic en Download LD Player para poder instalar el Craftsman. Hacemos clic y la descarga comienza y termina enseguida. Aquí está, porque ocupa muy poquito, es el instalador que ocupa muy poco espacio. Vamos a hacer clic en él para proceder con la instalación. Si estamos en Windows 10 nos pedirá permiso para hacer cambios en el dispositivo. Le decimos que sí, que le permitimos, y se nos lanza el instalador. Ahí lo estamos viendo. Minimizo el navegador para verlo mejor. Y este es muy sencillo, el instalador. Botón de instalar y esta opción que está un poco oculta, que es Setup Path. Hacemos clic y vemos que aquí podemos elegir el directorio donde se va a instalar. Este es el directorio por defecto. Si lo queremos cambiar, hacemos clic en Browse y lo cambiaríamos. Yo lo voy a dejar tal cual, le doy a Back y le damos a instalar. Comienza la instalación, que se divide en dos fases, la descarga y la instalación. Ahora mismo está arrancando la fase de descarga, está tardando un rato y acaba de comenzar. Como veis, aquí va a descargar 414 megas, depende de la velocidad de nuestro internet, tardará más o menos, darle tiempo. Aquí lo está descargando bastante rápido y ahora va a proceder a la fase de instalación. En esa fase de instalación lo que va a hacer va a ser instalar el emulador. Así que cuanto a mayor potencia tenga nuestro PC, menor tiempo de instalación vamos a necesitar. Vamos a esperar un poco y ya está instalado. Y como veis, nos acaba de crear dos iconos. Aquí abajo el LD Player y el LD Multiplayer. A nosotros el que nos interesa es el LD Player, para poder lanzar el emulador cuando queramos. Cada vez que iniciamos Windows hacemos clic en LD Player y lo lanzamos. Ahora, para continuar con la instalación, vamos a lanzar por primera vez el LD Player. Damos a Start y comienza por primera vez el emulador. Comentar que esta barra de progreso que está aquí abajo puede que se os quede atascada en un porcentaje. Sencillamente, si os sucede eso, os dejo una tarjetita arriba a la derecha para que podáis consultar posibles soluciones. Y ya está, está lanzándose por primera vez. Ahí está. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es totalmente imprescindible. Vámonos aquí a System Apps. Y en System Apps vamos a hacer clic en el icono de Play Store, aquí lo tenemos. Lanzamos la Google Play y ahora esto es lo que digo, debemos iniciar sesión sí o sí en Google Play. Le hacemos clic en el botón de iniciar sesión y en lo que carga os comento que aquí vamos a introducir nuestros datos de nuestra cuenta de Google. Puede ser la cuenta que utilizamos para acceder a YouTube, nuestra cuenta de Gmail o cualquier otro servicio de Google. Sencillamente nuestro correo electrónico y contraseña. Yo introduzco los datos y vuelvo enseguida. Pues ya está, datos introducidos, y nos da la bienvenida, nos ofrece los términos del servicio y tal, damos a aceptar. Y ahora nos va a ofrecer hacer una copia de seguridad de este dispositivo en Google Drive. Aquí lo tenemos. Yo le voy a decir que no me interesa, vosotros hacer lo que queráis. Hacemos scroll hacia abajo y nos aparece el botón de aceptar. Hacemos clic en aceptar y nos va a lanzar automáticamente la Google Play. Si no se os lanza la Google Play, nos venimos aquí al escritorio y desde el escritorio lo lanzamos a mano. ¿Cómo? Hacemos clic en System Apps y Play Store, lo que hemos hecho antes, y aparecemos en la Google Play. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscar aquí en el buscador el Craftsman. Hacemos clic y buscamos Craftsman. Y aquí la primera sugerencia, hacemos clic y nos aparece el juego para instalar. Así que como cualquier juego de Android, vamos a hacer clic aquí en este botón de instalar que os estoy señalando en verde. Y va a comenzar con la descarga e instalación del juego. Ahí ha tardado poquísimo, como veis. No ha tardado nada y por instalación exitosa podríamos darle a abrir para abrir el juego directamente. También podríamos hacer clic aquí para abrir el juego, pero yo voy a enseñar una tercera manera, que es la que utilizaremos de forma habitual, que es irnos al escritorio del emulador. Ahí lo tenemos, y en el escritorio se nos crea el icono del Craftsman y sencillamente hacemos clic en este icono
y lanzamos el juego por primera vez en el emulador. Permitimos los permisos que nos pide y ya lo tenemos totalmente habilitado. Y aquí tenemos el juego, opciones, tenemos todas las opciones, aspectos, los aspectos que podemos elegir, las skins, en fin, lo que viene siendo el juego. Como veis, lo estoy manejando con el ratón. Y comentar que esta es la configuración del teclado que podemos tunear. Yo la voy a dejar por defecto de momento. Y si queremos jugar en pantalla grande, vamos a hacer clic aquí en maximizar y jugaremos con un borde arriba, otro a la derecha y otro abajo. Voy a volver al tamaño normal. Y si queremos pantalla 100% completa, nos venimos y hacemos clic en este icono y se maximiza. Ahí lo tenemos, modo pantalla completa F11. Si queremos salir del modo pantalla completa, F11. Tal cual, yo voy a dar al F11 y salir. Sencillamente para que lo sepáis, darle aquí a jugar, nuevo, crear mundo. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, por defecto ya viene configurado con WSD para saltar. La barra espacio, fijaos, os voy a mostrar el teclado. No hace falta tocar nada. La A, W, la D, la S, el espacio para saltar, la E para el inventario, etcétera, ¿vale? Si queréis cambiarlo, lo dicho, este icono de aquí, podéis tunearlo y cambiarlo como queráis. Pero por defecto ya viene. Con el ratón podemos, en este caso, soltar los bloques y construir. Y para girar izquierda y derecha hacemos clic en la pantalla y, como si fuese táctil, giramos lo que viene siendo la pantalla, ¿vale? Os comento que si el juego os aparece en pantalla negra, es decir, lanzáis el juego y os aparece una pantalla negra y no se carga, hay una posible solución, os la muestro. Ahora que dejo de picar, venimos aquí a la rueda de entrada de configuración, hacemos clic y aquí en opción avanzada tenemos todas las resoluciones del emulador. Por defecto viene esta resolución, aquí la tenemos, y lo que deberíamos hacer es cambiar de resolución a cualquiera de estas. Guardamos, reiniciamos y el juego es bastante probable que se nos lance. Comentar que la resolución más alta requiere más PC, más ordenador, y la más baja pues menos. A más alta más calidad y más baja menos, evidentemente. Y aquí pues podríamos elegir los núcleos, la memoria RAM, etcétera. Vale, eso yo no lo voy a tocar. Y os comento un último detalle, aquí en modelo, vale, si hacemos clic vais a ver que os aparece que el fabricante es un Samsung, modelo S Metal. Esto quiere decir que el emulador está emulando un teléfono móvil Samsung y que es bastante probable que os llegue un mensaje a vuestro mail diciendo que un nuevo dispositivo se ha conectado, un Samsung. No os preocupéis, que es el emulador. Así que como veis, es todo muy sencillo, muy fácil de configurar, muy fácil de jugar con teclado y ratón, que nos facilitará la vida. Y bueno, voy a explicar para aquellos que en algún momento quieran desinstalar lo que viene siendo el emulador y el juego. Os explico cómo hacerlo, es muy sencillo. Si ya lo sabéis hacer, pues no hace falta que veáis este paso. Y es ir aquí al aspa, vamos al aspa, hacemos clic, cerramos, le decimos salir. Y ahora aquí en Windows 10, en la caja de búsqueda, vamos a buscar quitar. Aquí arriba nos aparece la opción de agregar o quitar programas, hacemos clic. Y ahora en esta ventana nueva tenemos un buscador nuevo que vamos a buscar aquí, LD Player. Y nos aparece por aquí el emulador, hacemos clic, hacemos scroll hacia abajo, damos al botón de desinstalar una vez, de nuevo botón de desinstalar, le damos. Si estamos en Windows 10, nos habrá pedido permiso para hacer cambios en el dispositivo, le decimos que sí. Y aquí nos ofrece una serie de opciones para seleccionar, que son motivos por los cuales hemos desinstalado el emulador. Si es alguna de estas, la seleccionáis. Y además podéis rellenar esta cajita de texto por si tenéis más que contarles acerca de vuestra desinstalación. Yo no voy a marcar nada porque no en ninguna de estas, le doy a desinstalar y comienza automáticamente la desinstalación. Como veréis, es un proceso muy rápido, no debería tardar mucho, ya ha terminado. Le damos aquí a desinstalar opción completada y como veis ha desaparecido de aquí el LD Player de esta lista de software instalados. Y aquí en el escritorio lo mismo, ya no está el LD Player, con lo cual lo habríamos desinstalado. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el tutorial, sobre todo que os haya sido de utilidad. Si es así, dadle un buen like, suscribíos. Cualquier comentario, duda o sugerencia me lo dejáis abajo en la cajita de comentarios. También me podéis comentar cosas por mi canal de Twitch, hago directos de vez en cuando, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario opinado. Haced clic en alguno de estos vídeos que aparecen por pantalla y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!